Pipas y alfileres es una exposición que trata sobre el ensimismamiento, como una manera de detener el tiempo, incluso como una manera de perder el tiempo si es que el tiempo puede perderse, o como la mejor manera de perdernos nosotros mismos durante un tiempo en el que estamos sin estar o somos sin ser. Se produce un ensimismamiento al mirar las estrellas fugaces que tanto se resisten a ser vistas. Y también se produce un ensimismamiento al comer pipas en los bancos de una plaza de pueblo mientras el verano pasa al ralentí ante nuestros ojos. Porque mientras somos seres ensimismados, todo se ralentiza a nuestro alrededor. Alfileres y pipas son los elementos que utilizo para simbolizar el ensimismamiento. Los primeros se convierten en estrellas fugaces cuando dejan de ser instrumento del dolor y crean las constelaciones de un nuevo cosmos. Las segundas me permiten mantenerme unido a lo terrenal cuando sus amontonadas cáscaras crean montañas de caos sobre los adoquines. Los alfileres y las pipas me sirven para hablar del dolor, del viaje, del trance, del tiempo, del ritual o del caos, pero especialmente me sirven para hablar de esa necesidad constante de poner orden allí donde es imposible ponerlo, que es en la propia vida.